Hay un chorro de apoyos para las pequeñas empresas. Yo no me metía tanto en estas cosas, creo que... Algo que estoy aprendiendo también del negocio es que hay que saber cuándo retirarse, no debes aferrarte. Hay que tener mucho cuidado con eso. No hay que tenerle SAT, más bien lo que hay que hacer es... Debido a la situación actual que comenzó en el 2020, la guapa actriz de telenovelas Violeta Isfel decidió comenzar su propio negocio para poder ganar algo de dinero extra. Para esto eligió la venta de hamburguesas. La actriz nombró a su restaurante Isfel Burgers. Su local se ubicaba en Tizayuca, en el estado de Hidalgo. El nombre de Violeta Isfel se ha vuelto toda una polémica debido que ahora se dio a conocer que el local que ella rentaba para vender sus conocidas hamburguesas está involucrado en un gigantesco escándalo, el cual tiene que ver con una presunta empresa fantasma. Este no sería un escándalo cualquiera del mundo de la farándula. No, esto ya está involucrando al actual gobierno de la República Mexicana. Según documentos presentados por el periodista Jorge García Orozco en su cuenta oficial de Twitter, la empresa ubicada en el local de Violeta Isfel es la encargada de comprar pasajes aéreos y hospedajes para el actual presidente de México. En su momento, Violeta Isfel explicó que ella tuvo que cerrar su local de hamburguesas debido a las grandes deudas que estaba acumulando. De hecho, a través de una entrevista, Violeta Isfel mencionó: cuando un negocio comienza a hacer un cúmulo de deudas, es momento de parar y decir, no quiero quedarle mal a nadie. Tienes que ser lo más honorable posible y es justamente lo que hemos venido haciendo desde el principio. Ya controlándose un poco la situación actual, Violeta Isfel comentó que las ventas bajaron muchísimo. Además comentó que efectivamente la economía de nuestro país no estaba del todo bien. Además, con sus propias palabras agregó, creo que todo pasa por algo, en algún momento de la vida, y lo mejor es saber cuándo retirarte o cuándo hacer una pausa para a lo mejor agarrar más impulso y echarle montones de ganas. A Violeta Isfel, claro que la recordamos por su icónico papel de Antonella en la telenovela Atrévete a soñar. Su nombre se volvió tendencia cuando en plena situación actual se dio a conocer que había dejado su carrera como actriz para poner un local de hamburguesas. La historia oficial de Violeta afirmaba que ella estaba teniendo demasiados contratiempos económicos, así que para mantener a su familia, estaba vendiendo hamburguesas caseras muy buenas. Lo raro fue que muchas personas comenzaron a notar que desde cero Violeta puso tremendo restaurante. Además, la renta del local parece ser que era carísima. Y es que ahora muchas personas están señalando a Violeta de estar involucrada en algunos negocios no muy legales que digamos. Se dice que Violeta empezó a tener grandes ventas de la nada y de un día para otro, el negocio estaba dando a conocer que tenían ventas demasiado altas. Fuentes oficiales afirman que el local de Violeta Isfel tenía ingresos de millones de pesos. Lo raro es que justamente esa empresa fantasma, que aseguran que trabaja para el actual gobierno, está ubicada en ese negocio, el cual Violeta supuestamente ya cerró. Por ahora, la actriz de Atrévete a Soñar no ha mencionado nada al respecto, pero seguramente con las investigaciones que se vienen, ella tendrá que hacer alguna declaración. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.